Hola, ¿cómo están? Estamos todavía en Shinjuku, como que es el barrio más central de Tokio, el barrio donde hay muchas tiendas, muchos restaurantes, mucha luz de noche, y vamos a una parte muy interesante. Es más un video para chicos, discúlpenme chicas. Es el barrio que se llama, bueno, las calles más bien, unas calles que se llaman Kabukicho. Kabukicho son como calles donde están bares de striptease, también muchos check shop y muchas otras cosas loquitas que vamos a visitar juntos. Me imagino que sí hay mucha prostitución en esa calle. Yo leí por internet que hay mucha mafia por ahí, entonces vamos a ver esa calle juntos. Espero que no me pase algo mal. Bueno, no me pueden robar porque es muy tranquilo aquí, pero lo que pueden hacer pues es decirme que no se grabe o cosas así. Bueno, vamos a ver, si me regañan será la culpa de ustedes por ser chismosos y querer ver todo de Tokio. Bueno, como decía antes, ese barrio leí por internet que pertenece a muchos yakuza. Bueno, yakuza quiere decir mafia, literalmente. Entonces, digamos que aquí hay muchas prostitutas de todo el mundo. Incluso he leído que prostitutas latinas, no voy a citar los países porque luego se van a insultar. Yo sé ya cómo son en los comentarios, ustedes son muy groseros, pelean por cualquier boba. Pero sí leí que muchas latinas, de muchos países latinos, sobre todo algunos que conozco bien, donde prostitutas vinieron a trabajar aquí, o sea, muy feo. Y obvio, las obligan a tener sexo y a reembolsar una deuda por el pasaporte o por cosas así. Entonces podemos decir que sí, normalmente las prostitutas son internacionales. No he preguntado los precios, no me interesa obvio, pero ni por curiosidad, me ha dado como miedito. Pero bueno, acerquémonos a la calle principal donde están las prostitutas. Y aparte de eso, claro, hay muchos casinos, karaokes, love hotel. Los love hotel son los, obvio, los, bueno, en español de Colombia se dice residencia, moteles, donde se VIP toda una noche o 3 horas o 1 hora, depende si uno sea precoz o no. Y entonces si hay de todo, bueno, no sé por qué hay un pequeño templo por aquí, interesante. Bueno, estamos cerquita porque aquí pasé por muchas calles donde no pasa mucho, pero ahora voy a la calle principal de las fufas, como se dice en Colombia. Fufas quiere decir las prostitutas. Y entonces Kabukicho es muy famoso en Japón, sí, porque es muy bonita la calle, a pesar de que sea mucha prostitución y todo, pero no solo hay esto, hay también restaurantes y cosas así. Bueno, yo creo que ya estoy en Kabukicho, aunque creo que la entrada principal es la que está delante. Bueno, estoy un poco lento, hay mucha gente, siempre hay mucha gente en Japón, pero la mayoría de la gente sale más de noche, como que todo el día están trabajando, y no sé por qué de noche empieza a haber mucha gente porque salen del trabajo. Entonces se llena muchísimo de noche, y pues de día tampoco está vacío, pero de noche pues miren, parece una hormiguera, está todo lleno, y eso que no es la calle más concurrida. Bueno, me acerco a Kabukicho de verdad esta vez, estoy un poco lento, qué pena. Está frente a mí, a la izquierda. Aquí también hay, bueno, empieza a ser un poco sexual porque miren lo que está detrás de mí, como que una chica en pelota. Bueno, no se ve mucho por la luz, ay perdón. Entonces sí, se nota que hay muchos bares de esto, como decía, mangas, hentai se dice en japonés. Aquí está Sega, no sé si conocían esa marca de videojuegos, Sega. Bueno, no sé si la conozcan, era un videojuego muy famoso que me encantaba. Bueno, una marca de videojuegos, porque no era un juego en sí, pero una marca como Nintendo. Bueno, y aquí está Kabukicho. El letrero que vemos aquí de rojo es lo que quiere decir que es la entrada de Kabukicho. Bueno, miremos, creo que no está todavía tan tarde para ver a las chicas con falditas, pero igual vamos a chismosear a ver si hay chicas que salgan un poco en la calle, aunque no, está como temprano. Pero bueno, eso es Kabukicho. Hay muchas cosas que no sé qué será, no sé cómo. De pronto sí, love hotel, o sea, moteles. O aquí como por ejemplo se pueden ver muchas chicas en faldita. Si les interesa, pueden entrar.
No sé cuánto vale, pero me imagino que es costoso. Ustedes saben, el sexo es generalmente muy costoso en todos los países del mundo. Oh, aquí hay unas lindas chicas. Bueno, las veremos atrás. No voy a hablar mucho con ellas, bueno, ni mirarlas. Pero sí, chicas que están ya en pelota casi. Bueno, exagero, pero en faldita. Que veremos a mi derecha. Dejé un espacio para que las veamos más. Y sí, yo creo que ya pues no solo son meseras. Aquí las vemos. No creo que sean solo meseras. Me imagino que hacen otras cosas prohibidas. Y también hay muchos restaurantes, como decía. Bueno, ven, es muy animado. Se ve de todo. Y ahora vamos a caminar hasta el centro comercial también más famoso del centro de Tokio, podemos decir. Está adelante. Bueno, voy despacio porque hay mucha gente. Espero me perdonen. Bueno, la verdad no se va a ver muchas chicas en pelota aquí, no. Solo se ven como las chicas que vimos aquí a mi derecha. Chicas que están en faldita. Y obvio, muchos letreros, muchísimos letreros de cómame. Como aquí otro letrero a mi izquierda. Bueno, no se ve mucho por la luz. Pero sí, muchos letreros que con chicas casi desnudas. Y aquí es la entrada, entonces, como decía, de Kabukicho. La entradita, ahora salimos. Entonces sí, es decepcionante porque si querían ver de verdad mujeres desnudas, no. No era de verdad porque aquí lo hacen más a escondidas. Entonces ahora vamos al centro comercial más famoso. Vemos que ya es casi de noche, entonces hay mucho ruido. Y vemos la torre, las torres más bien. Aquí se ven muy bonitas y son muchas, numerosas. Bueno, es complicado hacerse un camino porque hay mucha gente que está por aquí, más con ya puedo pasar con este crucero, bueno, este peatonal. A ver, vamos a pasar de cruce peatonal. Bueno, espero que no me den un empujón y se me caiga el celular. Entonces ahora sí pasamos tranquilamente para que les muestre de rápidamente este centro comercial muy famoso. Pero miren esa calle bonita. Sí, es muy hermoso y más de noche con esos colores, esos letreros, esa gente como hormiga. Entonces, esta parte no es la parte con más densidad de la ciudad. Hay otra ciudad, hay otro barrio que se llama Shibuya, donde hay aún más gente. ¿Dónde está el...? Ah, sí, está donde yo hice el video del cruce peatonal más famoso de Tokio. Es la calle que dicen que tiene más densidad. Por ejemplo, dicen que hay como 19.000 personas al kilómetro cuadrado, lo que es mucho. Bueno, vamos a ver un vagabundo, un gamín, como dicen en Colombia, que está durmiendo. Aquí los hay muchos, pero aquí no piden dinero. Aquí son muy pacíficos y aquí pues viven, no sé cómo hacen sin pedir plata y no son agresivos, parecen amables. Yo he visto muchos y nunca me han pedido la plata y menos atracado. Bueno, ya vamos a terminar entonces esta caminata. Espero les haya gustado, aunque no vimos cosas, como les decía, pornográficas. Yo sé que muchos querían verlas. Bueno, la verdad yo... ¡Uy, pucha! Casi me caigo. Yo también soy curioso a veces cuando hay calles así, pero obvio que a mí me daría miedo consumir esto porque con la mafia y los precios muy fuertes no es recomendable que digamos. Aquí está el metro pasando y ya casi llegamos al final de la calle para mostrarles este centro comercial muy grande. Es un laberinto. He ido y casi me pierdo siempre. Se llama Luminest y es súper enorme, pero es más subterráneo, aunque también tiene sus pisos. Pero aquí hay muchos centros comerciales que parecen pequeños, pero son muy grandes, solo que están más bien debajo de la tierrita hermosa. Bueno, ya no más, entonces los dejo. Aquí está el centro comercial que les prometí. Ay, espera, que soy muy malo para cuadrar. Soy súper malo con esta cámara. Bueno, este celular más bien. Bueno, miren esa calle. Si ven que les decía que parecemos hormiguitas. Entonces el centro comercial está aquí detrás de mí. Es el Luminest. Bueno, no se ve bien escrito aquí. Pero... uy, sí, está demasiada gente. Es el centro comercial entonces más poblado. Bueno, más poblado, más famoso de Tokio. No el más grande. No sé por qué cuál es el más grande. Pero es muy, muy grande. Bueno, yo los dejo con mis hormiguitas. En mi hormiguero lindo.
Bueno, hoy es un evento especial para el canal. Voy a presentar a mi novia. Está aquí a mi lado. Tengo que bajar un poquito la cámara porque es muy bajita. Yo les dije que me encantan bajitas. Bueno, es japonesa, obvio. Aquí está. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Entonces, es Roboticas, es un hombre bastante guapa. Está saludando un poquito tímida. Habla un poco inglés. Está moviendo como las manos. Oh, me muestra unas cosas. Bueno, no es tan romántica, pero la entendemos porque es tímida y le gusta comer, ¿cierto? Y obvio, para el video falta el besito. Bueno, eso lo guardo para mí con ella. No, mi amor, después lo hacemos, no te preocupes. La gente no es tan grosera. Bueno, los dejo porque vamos a ir junticos hasta el motel. Un love hotel. Chao. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Vamos a ver la comida japonesita. No hablo de lo que acaba de pasar, sino de la comida de verdad que está aquí, por ejemplo. Entonces, si hay muchos restaurantes de comida típica, me gusta eso porque los japoneses en general comen mucho de su comida. Y vamos a ver entonces algo curioso, son las máquinas donde el señor acaba de servirse. Entonces miren, esas máquinas tienen mucha comida. Como vemos aquí, bueno, digamos esto, 550 yenes. Bueno, la moneda son los yenes. Entonces uno elige lo que quiere, uno introduce la plática aquí, claro que se reembolsa. Entonces sí, uno elige la comida y tiene un tiquete y uno entra para darle al cocinero o al mesero para que te regalen la comida que eliges. Entonces sí, eso es lo que es curioso de la comida japonesa. No sé, me imagino que hacen eso para ahorrar empleados que consultan al cliente. Y otra cosa curiosa es que todas las puertas en Japón no se abren cuando uno está delante de la puerta, sino con el botón. Uno le da clic y se abre la puerta. Y uno pues tiene que dar el tiquete a la persona para comer. Bueno, vamos a comer junticos. Les compartiré mi comida. Entonces, bueno, no voy a este restaurante, la verdad, vamos a otro y vamos a comer juntos para que les muestre la comida típica. Bueno, aparte de las máquinas con la comida, se puede también ver lo que me gusta más, los platos que uno puede elegir para comer. Entonces son de tamaño real, obvio, no es comida dentro, pero es como plástico, oye, parece de verdad comida. Y lo que me gusta entonces es ver la realidad, o sea, uno ve una cosa en el plato como en McDonald's, una hamburguesa, qué rico, pero no, muy fea la realidad. Bueno, entonces hay números y uno elige el plato que uno quiera. Yo creo que voy a comer este, el 310 yenes, este. O sea, este lo voy a elegir porque me gusta, tiene sopa, un huevo y un poco de cerdo. Bueno, no soy musulmán, entonces puedo comer cerdo. Entonces sí, a comer. Entonces el número era, bueno, era 23. Entonces voy a mostrarles cómo es la comida. Vamos a comer junticos. Bueno, estoy en el restaurante. Lo que voy a comer vale más o menos 4 euros. Aquí vemos la comidita. Está el huevito, un poco de puerco y siempre con noodles, bueno, con pastica o fideos. Y no sé, aquí algo del mar, algo así. Entonces sí, esa es la típica comida que me comí casi todos los días en Japón. Pero bueno, como es barato y rico, pues me gusta. Y entonces, generalmente sí, como lo decía en otro video, se come siempre comida japonesa en Japón. A ellos les gusta su propia comida y no comer tanto comida chatarra. Bueno, qué pena, no quiero molestarlos más, hay que comer. Entonces nos vemos cuando todo esto desaparezca. Estamos cerca de la Torre Eiffel, pero no de París, sino de Tokio, ya que la copiaron hace como 60 años. Es 7 metros más alta que la Torre Eiffel. Bueno, a mí me parece un poco menos bonita, porque la Torre Eiffel tiene los Campos Elíseos al lado, y porque es la Torre Eiffel. Pero miren, entonces esta obra de arte, que tiene 7 metros más que la Torre Eiffel, o sea que tiene como 333 metros y la Torre Eiffel está a 320 y algo. Entonces sí se ve muy bonita, pero de rojo, no está como la Torre Eiffel, como marrón o no sé cómo decir el color, de bronce. Esta sí está muy roja. Entonces se llama la Torre de Tokio,
y vamos a subir arriba, aunque no se puede subir tan tan arriba, pero la entrada es un poquito más barata que la de París. Ahora el baile con la noviecita. Bueno, no sé cómo se baila esto, pero algo así, ¿cierto? Pero ella no mira por acá, ella mira por aquí. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que me quiere apretar la mano. No, tampoco está convencida conmigo. Creo que dice que bailó muy mal. Ese es el problema. La plena.